Piensen en esto. Vamos a empezar otro video a ver si adivinan dónde estamos. El video se va a ver bastante, bastante deficiente porque la ventana del autobús está muy sucia. Pero algo se alcanzará a ver y podemos decir que esto le va a dar una sensación más de misterio. Voy a ir pausando porque hay partes muy, muy cubiertas de bosque, de setos muy altos, porque hay muchas propiedades a la orilla del mar. Ya di un spoiler, pero ahorita van a ver. Vamos a empezar a ver. Esta es nuestra nueva realidad, así misteriosa, con esa bruma artificial como defecto barato de la ventana del camión. Pero miren al fondo. Toda esa masa de agua, el Océano Pacífico. Ya algunos, muy pocos, adivinaron dónde estamos. Pero habrá muchos que todavía se lo estén preguntando. Y por eso estoy haciendo el video. Es una vista maravillosa. Tardos hoy por la tarde para subir este lugar. Por cierto, ninguno de los videos que he subido desde que llegamos aquí está monetizado. Así que recuerden echarme la mano en PayPal porque la vida no es gratis, aunque sea en el paraíso. Miren nada más. Tal vez hoy haga otro video ya cerca de la bahía, tocando el agua con mis manos. El gran Océano Pacífico, pero como a mí me gusta, como siempre lo quise. Nunca había estado así en él. Montañoso, con pinos, con bosque, con musgo, no con arena y palmeras. Que es bellísimo, sí, también, pero a mí me gusta lo nostálgico y esto de alguna manera da nostalgia. Yo creo que con esta vista de 2 segundos voy a despedir el video porque ya estamos bajando y la ruta se aleja un poco de la bahía. Pero lo voy a dejar así para que ustedes me digan y traten de adivinar en dónde estamos. No sean tramposos y no lean los comentarios de los otros videos porque entonces ya no se van. Piensen en ello.